Hola, ¿qué tal? Iniciamos Cubovisión Deportes, un programa que llega usted gracias a nuestra señal de Cubovisión Internacional. Le saludamos como cada semana, Hernández Luján y Jessy García. Gracias, sea usted bienvenido. Y estamos comenzando con baloncesto a propósito de la participación de nuestro país en la próxima ventana mundialista. Eduardo Moya, el DT de la selección cubana, habla sobre objetivos y conformación del equipo para nuestro espacio en exclusiva. La ventana mundialista del baloncesto regresa esta semana al Coliseo de la Ciudad Deportiva y el quinteto masculino de Cuba buscará sumar victorias ante México y Puerto Rico rumbo a la Copa de 2023. ¿Qué hemos hecho? En función de los errores que cometimos en ambos partidos contra Estados Unidos y Puerto Rico, estudiar nuestras debilidades, nuestras fortalezas y a trabajar en función de ellas. Más que todo, en una de las cosas más importantes es cerrar los partidos, tener la tranquilidad para tener una ventaja y saberla sostener. Y lo otro es confiar en lo que hemos hecho hasta ahora, en la información que hemos hecho llegar a los atletas y tratar de que lleguen con la misma motivación con que llegaron a México los jugadores, que ahora están en un momento muy bueno, hablando de Jacier, de Gary, de Jorman, de Mencía, del mismo Bombino que no pudo estar, de dos jugadores que van a venir jóvenes, que son nuevos en la opción de estar, y Neyce, que acaba de ser contratado en Argentina y lo está haciendo muy bien. 8 jugadores insertados en ligas de Argentina y Europa sobresalen en la selección nacional, que mantiene el sueño de avanzar entre los 12 mejores de la primera fase del clasificatorio de América. Nosotros no tenemos otro objetivo que no sea estar entre los 12 para seguir optando por la eliminatoria mundial, porque si pasas ahora, quedas entre los 12 y 7, 8 de esos equipos van al mundial y no estamos aspirando a estar ahí. Yo sé que creo la gente dice, no, está soñando, sí, pero si no aspira a un sueño positivo, no tiene mentalidad de parar algo más lejos. Yo sé que estando entre los 12, están los Juegos Centroamericanos, puedo optar para los Panamericanos. La incorporación de 2 nuevos internacionales, el reencuentro con la afición nacional y la necesidad de conquistar triunfos, matizan las próximas presentaciones del baloncesto masculino cubano en la eliminatoria de FIBA América. El tenis de mesa cubano alista a sus exponentes rumbo al Campeonato del Caribe previsto del 3 al 8 de marzo en el recinto de Pavespo en esta capital. A una de sus principales figuras, la olímpica Daniela Fonseca, nos acercamos a continuación. Luego de un año de clasificación olímpica y título panamericano junior, la tenista cubana Daniela Fonseca retoma los entrenamientos con la meta en los Juegos de París 2024. Dar lo mejor de mí, entrenar fuerte, estar en un centroamericano donde queremos ganar la medalla de oro por equipo, un panamericano donde queremos mejorar nuestra actuación en el por equipo, tanto en el por equipo como individual, dar lo mejor y volver a clasificar a las Olimpiadas de París 2024. Pese a no sumar victorias, Tokio 2020 marcó su mayoría de edad en el tenis de mesa y en aras de insertarse en el circuito mundial, la joven raqueta aboga por un mayor fogueo competitivo. Ya no tengo la misma mentalidad que tenía en ese 2021. Ahora tengo un poco más de responsabilidad, un team más de madurez y tengo mis objetivos claros y sé lo que quiero en mi vida y en mi futuro. El estreno en el Campeonato del Caribe en marzo próximo y una posible presencia en una liga foránea centran en el inicio la ruta preparatoria de Daniela Fonseca en la intención de aportar nuevos éxitos para el tenis de mesa cubano. Y en Cubovisión Deportes hablamos de fútbol. A propósito de la presentación de la selección nacional femenina de nuestro país en la eliminatoria mundialista el pasado miércoles y también este sábado. Bienvenido, Arián Alejandro. Un gusto que nos acompañe. Bueno, ante todo, sensaciones de este equipo cubano en el primer partido, después de 2 años sin jugar prácticamente. Saludos, Luján, para ti, el resto del colectivo y toda la afición que nos acompaña en Cubovisión Deportes. A ver, vamos a ser un poco resultadistas. Yo creo que lo más importante precisamente es golear, como decía el entrenador del equipo, a un rival inferior, que en teoría siempre va a ser inferior, más allá de que el fútbol cubano, en el caso del femenino, a mí se me ha quedado un poco estancado. Es algo lógico, 2 años sin jugar, en el caso de la selección y de las muchachas, salvo alguna que otra que ha estado contratada en liga, sobre todo de Costa Rica, pero repito, 2 años sin jugar, esto se notó. De hecho, por pasaje de partido ya, sobre todo después del minuto 60, cansancio, jugadoras con calambres en el piso,
Es decir, cada golpe, cada entrada dolía mucho. Es decir, se veía que las jugadoras estaban incómodas en ese sentido. Y yo pienso que al final es resultado de esto. 2 años sin jugar y además, el otro punto, Luján, la Liga Femenina en Cuba es, cuando existe, es muy corta. Es decir, que la cantidad de partidos que pueden acumular y sobre todo apostando por una nueva generación, porque hay varias jugadoras de sub-20, es decir, es escasa, muy, muy escasa la participación. Entonces, soy resultadista, me quedo precisamente con esto, un juego muy cortado por muchos pasajes de partido, muy, muy cortado el partido. Y repito, lo más importante es ganar a San Vicente, porque estás obligado a San Vicente y las Granadinas y a Islas Vírgenes a ganarle para llegar entonces con la opción de jugar ante Haití y sobre todo el saber qué va a hacer en tu cancha para poder llevar la única plaza que otorga cada uno de estos grupos, porque Cuba está en el grupo E, pero todos los grupos, el campeón o el líder es el que pasa a la siguiente fase en este torneo. Bueno, primer objetivo cumplido, victoria ante San Vicente y las Granadinas. Este sábado partido ante Islas Vírgenes Británicas en Honduras, en una sede neutral. Exacto. ¿Sale favorito el equipo cubano? Sale favorito el equipo cubano. Luján, te repito, ante estas selecciones, San Vicente, Islas Vírgenes, son naciones que incluso, tanto femenino como masculino, intentan, pero todavía están muy lejos de alcanzar, incluso a nivel Caribe, los parámetros de Cuba, que repito, en el caso del femenino sobre todo está un poco más alejado de la realidad del fútbol de nuestra región, pero no obstante, estas naciones todavía también son muy emergentes, no tienen o no deben ser un peligro. Además, ya tomaron confianza a las jugadoras cubanas, más allá de que haya sido en casa, pero mencionas un punto que es importante, es cancha neutral. Es decir, no vas a jugar fuera del Antonio Maceo, pero no va a ser en Islas Vírgenes Británicas, no vas a tener todo el público en contra, es decir, cancha neutral para los dos, y esto puede ser beneficioso para Cuba. Por lo tanto, creo que además de venir con la moral alta, de ganar, de golear, de ya tener al menos este partido de inicio, de romper el hielo para muchas de las jugadoras jóvenes, y además sabiendo que hay una líder como Rachel Peláez que ala mucho al equipo, me parece que Cuba sale favorito ante Islas Vírgenes. Entonces todo quedaría listo para la clasificación ante Haití. Ante Haití, porque que esta eliminatoria es larga, ¿eh? Este es un primer paso. Un primer paso solamente. Un primer paso. Ok, bueno, muchísimas gracias, Arián, por este acercamiento al fútbol cubano. Y te deseamos lo mejor a nuestra selección. Por supuesto, lo estaremos analizando en su momento. Gracias, buen fin de semana. Igualmente para usted. Fundada en noviembre de 1992, Cuba Deportes S.A. trabaja por consolidar en el presente sus servicios como sociedad exportadora del movimiento deportivo cubano. Con el siguiente trabajo cerramos un ciclo de materiales sobre el quehacer de la entidad en estas 3 décadas de labor. Para la sociedad mercantil Cuba Deportes S.A., la organización de eventos constituye uno de sus principales servicios con la misión de visualizar en el panorama internacional al movimiento deportivo en la isla caribeña. Estamos trabajando en función de convertirnos en el comité organizador por excelencia de los eventos deportivos del sistema deportivo cubano. Con esto te estoy diciendo que, por supuesto, no de manera unánime. Esto todo lo hacemos de conjunto con las federaciones deportivas, lo hacemos, por supuesto, con el asesoramiento técnico de las direcciones del organismo nuestro, rector de la actividad deportiva, que no podemos en ningún caso obviarlo. Y además de eso, no puedo dejar de mencionar a las direcciones provinciales de deporte de los territorios. Como empresa comercializadora, la entidad presta atención a los acuerdos y convenios de colaboración del país con otras naciones en aras de explorar nuevas líneas de negocios y ampliar así su presencia en el exterior. Nosotros visualizamos cualquier línea de negocio que pudiera ser perfectamente comercializable y ejecutable entre dos empresas, Cuba Deporte y otra empresa de ese país. Y bueno, pues establecemos nuestros contratos amparados, por supuesto, en este acuerdo, en este convenio, y así es como hoy lo desarrollamos. En medio de la COVID-19, la realización de bases y de campos de entrenamiento impone para Cuba Deportes nuevos retos con énfasis en el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Dentro de todos los servicios que le prestamos a los clientes está incluido, por supuesto, el protocolo sanitario que hay que ejecutar. Y por supuesto lo no hacemos solo, lo hacemos de conjunto con Servicios Médicos Cubanos, y aquí una vez más se pone de manifiesto el encadenamiento productivo que te explicaba hace un momento. Además de eso, aparejado a este servicio, pues Cuba Deporte pone la transportación, le suministra las ofertas que puede tener para el alojamiento, la alimentación que tiene concebida,
le suministra, por supuesto, la gestión de la instalación deportiva, el programa técnico. Y cuando vienen con un interés, por ejemplo, de tener algo más, un poco más de turismo deportivo, pues también podemos ofertarles determinados servicios encaminados a un destino sol y playa. Fundada el 19 de noviembre de 1992, Cuba Deportes fortalece sus alianzas de trabajo con las federaciones nacionales y otras entidades afines en pos de brindar un servicio de calidad acorde a lo estipulado en la política exportadora del país. En Cuba Visión Deportes seguimos con la actualidad del deporte cubano y nos vamos al baloncesto. Ventana mundialista previa Cuba-México el próximo jueves, aunque serán dos partidos acá en Cuba, porque el próximo sábado, dentro de una semana, hay otro encuentro ante Puerto Rico. El domingo. Ante Puerto Rico. Pero bueno, vamos primero con el Cuba-México. Saludos para ti, los televidentes, sí. Luján. Mira, es clave este partido para la selección cubana. Sí, sí, indudablemente, porque ya Cuba viene con dos reveses de la ventana anterior y va a ser clave porque de ello va a depender incluso de que Cuba tenga aspiraciones de seguir avanzando. México se vio muy bien durante la ventana anterior con los resultados que tuvo ante Puerto Rico y Estados Unidos. Y Cuba, yo creo que está en una muy buena condición ahora. Que ganó los dos partidos. Los ganó, los dos. Yo creo que eso fue una sorpresa para los planes de Cuba. Claro, que pensaba que México, Cuba-México iban a ganar. Que era el más asequible. Claro, era el más asequible. Exacto, pero bueno, el panorama cambió y ahora yo te diría que hay posibilidades con México, independientemente de estos resultados ante Estados Unidos, porque Estados Unidos no se presentó nada bien en la ventana anterior y Cuba incluso estuvo a punto de ganarle también. Pero con México yo creo que las condiciones aquí en Cuba pueden ser muy favorables. No digo que sea Cuba el favorito, ni mucho menos, pero estoy hablando de posibilidades. Me parece que es un partido muy parejo. México con jugadores muy experimentados y Cuba con jugadores que están en muy buena forma ahora. Habría que ver si no hay ningún problema para que lleguen los que juegan en clubes, como ha sucedido casi siempre hasta ahora con nuestra selección nacional. Pero te digo que el panorama cambia, Luján, porque ¿cuál ha sido uno de los grandes problemas, tal vez el mayor problema de la selección nacional masculina de baloncesto? La posición de base. Y por lo que hemos podido conversar con integrantes del equipo, sobre todo con Moya y personas que están vinculadas muy cerca a la selección nacional, ahora mismo Pedro Roque está muy bien. Marco Chacón es uno de los grandes talentos que tiene el baloncesto. Me dice Moya que está muy bien también. Más Raúl de la Cruz, si viene y llega, que se espera que este sábado y el domingo lleguen Cifredo Casero, Raúl de la Cruz, y estaría el caso del propio Casero. Es decir que más Osmel Oliva, tendríamos ahí cuatro muy buenas opciones en la posición de base. Osmel Oliva, Cifredo Casero, hijo, porque su padre fue baloncestista también, Pedro Roque y Marco Chacón. Habría que ver qué va a decidir la dirección del equipo, que creo va a esperar para que lleguen estos jugadores y determinar quiénes lo pueden hacer en la mejor forma para cuando llegue el momento. Pero evidentemente yo te diría que Cuba, con relación a México y posteriormente a Puerto Rico, porque Puerto Rico ahora mismo tiene solamente 8 jugadores, ya convocó a los 12, pero tiene a 8 jugadores preparándose en Puerto Rico y los otros 4 llegarán a Washington, porque ellos van a medirse primero a Estados Unidos y después vendrán aquí a La Habana. Es decir, que yo creo que las posibilidades de Cuba son bastante aceptables. Y para ello, me parece que es importante hacer un llamado aquí, Luján, el público, yo creo que va a ir mucho público, pero el público puede jugar un papel importante. 50% del Coliseo. Exacto. Es lo que se ha hablado. Sí, todavía estamos en el tema este de las limitaciones y el público puede desempeñar un papel muy importante en el momento de apoyar al equipo, de alentarlo, ya sea si está debajo o cuando esté arriba, animarlo, porque evidentemente siempre el público en la ciudad deportiva, ya sea con el voleibol, el baloncesto o el boxeo, ha tenido un significado importante a la hora del resultado. Bueno, esperemos un buen partido para nuestra selección porque se juega realmente su clasificación en estos dos partidos aquí en La Habana. Primero por la posibilidad de localía, ¿no? Claro. Y además un rival aparentemente es más asequible a pesar de los resultados, que es México. De este primer partido ante México sacar una victoria, aunque yo creo que hay que ganar los dos partidos. Sí, sí, hay que ganar. Con tres derrotas. No, hay que ganar los dos partidos y si le gana a México el prearranque para el próximo partido debe ser muy alto, es decir, el estado anímico
la confianza, la autoestima se debe elevar a partir de esa victoria y sería también un elemento a tomar en cuenta para el enfrentamiento ante Puerto Rico. En un momento, Luján, donde también hay que tomar en cuenta que Jacier Rivero está muy bien, Joanqui Mencía de la misma manera ha elevado tremendamente su nivel. Este muchacho que hace mucho tiempo fue un gran talento ya nominado para el baloncesto cubano, Karel Guzmán, Pedro Bombino lo está haciendo muy bien en Argentina. Es decir que yo creo que Cuba está en un buen momento para poder aspirar a buenos resultados, reitero, sin nominarlo como favorito, tanto ante México como frente a Puerto Rico. Un minuto para hablar de la Liga Superior, definitivamente aplazada. Aplazada, sí. La Liga Superior no va a poder comenzar en marzo, como se había indicado, va a ser ahora en abril. Se está hablando de que en abril será inaugurada tanto la femenina como la masculina, sí, porque debían comenzar al unísono. Ojalá y ya definitivamente se pueda desarrollar este torneo porque le va a beneficiar mucho al baloncesto cubano, pero le va a beneficiar mucho al público de nuestro país, Luján, porque se está hablando de lo lleno que están muchos estadios de béisbol. Claro, tiene que estar lleno porque no hay competencia para el béisbol a partir de que no hay espectáculo después de la pandemia que permita asistencia de público, solamente el béisbol. Cuando lo permita también el baloncesto, vamos a darnos cuenta que un número importante de aficionados también irán a respaldar a sus equipos en la Liga Superior. Por eso digo, importante por lo que va a representar, claro, desde el punto de vista de entretenimiento para un buen número de aficionados en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Y nada, esperemos por el mejor resultado de nuestra selección, ojalá, al menos ante México. De esto estaremos ya opinando en nuestra próxima emisión de Cubavisión Deportes. Gracias, buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Y regresamos a nuestra sección Salud y Deportes con Armando Hiera Godoy. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Mandy, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, hoy tenemos dos ejercicios compuestos, las planchas conjuntamente con los remos. En una posición de plank, genial elección. Comenzamos nuestros entrenamientos. Bueno, las planchas press, una excelente propuesta para tanto los avanzados como los intermedios y principiantes. Jessica nos muestra la plancha press en una variante principiante, apoyo de rodilla, manteniendo la alineación de nuestro cuerpo, realizamos una plancha y un remo con cada mancuerna. Esto trabaja indudablemente toda la musculatura del cuerpo, sobre todo la parte superior, musculatura de los abdominales, musculatura del pectoral mayor, musculatura de la espalda, hombros, brazos, en fin, todos los músculos del tren superior. Mi esposa Darly nos va a mostrar ahora las planchas en un estilo más avanzado. Realizamos la plancha sin el apoyo de rodillas y el mismo ejercicio, un remo, una plancha, un remo, y de esta manera estamos ejercitando ya en una variante más avanzada. Bueno, las super series para los brazos. Un ejercicio unilateral, una sola mancuerna. Jessica en este caso está haciendo con una mancuerna de 5, Darly con una de 8, y estamos haciendo el primer ejercicio, el bíceps de concentración o bíceps concentrado, como le llamamos. De esta manera, manteniendo un movimiento lento, continuo, apretando un par de segundos en la posición final del recorrido, ahí donde apretamos duros a los bíceps, y estamos realizando el curl de mancuerna. Bajada despacio, subida también controlada, apretar 2 segundos arriba, realizar 10 repeticiones y de inmediato con ese mismo brazo vamos a hacer la patada trasera. Un excelente ejercicio para la musculatura del tríceps braquial. Mantener los brazos al lado todo el tiempo del cuerpo. Apretar arriba, 1, 2. Aquí Jessica nos está mostrando la posición de terminar con un martillo clavando un clavo al final del movimiento que hace que active aún más a la contracción del tríceps braquial. Mantener un ritmo constante, apretar 2 segundos arriba, igualmente codos estacionarios, los brazos se mantienen al lado del cuerpo. El error mecánico aquí es mover el brazo adelante y atrás. Se mantiene el brazo, apretamos, exhalamos en la posición final del recorrido y realizamos las 10 repeticiones. Después nos estiramos un poco y vamos a brazo opuesto. Número de super series, de 2 a 3 super series, de 10 repeticiones para comenzar. Por hoy acabó nuestro tiempo. Puedes seguirnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. Mandy, ¿estás cómo? Estoy en Instagram como Mandy's Gym y a través de Facebook Armando Hiera Godoy. Síguenos porque esto es Salud y Deportes. La polémica en el centro de la atención. Cada out, cada inning.
cada partido. Todos los detalles de una temporada bajo la lupa de rigurosos analistas cada martes. Ya está en juego Cola Viva. Béisbol en Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Renier Batista. Un gusto que nos acompañe. Bueno, se mantiene cerrada la serie. Así es, el saludo para ti, Luján, para el resto del colectivo, para toda la audiencia. Y es lo lógico, con apenas 18 partidos efectuados, no hay margen todavía para que un grupo de selecciones se despeguen y el resto se quede rezagado. Eso sí, está la señal de alerta para algunos equipos, como el propio Holguín, que tuvo una breve reacción de una subserie de 3, ganó 2, pero volvió a ceder en el último compromiso. De todas maneras, lo vuelvo a decir, claro, hay margen todavía. De hecho, aquí está el tema de Camagüey. Camagüey, que no había comenzado bien, pero en los últimos 10 partidos tiene 7 ganados y 3 perdidos y ha logrado ascender en la tabla de posiciones. Aún todavía no están los puestos avanzados, pero ya, o sea, en lo psicológico puedo decir, estoy cerca de la zona de clasificación. Eso te cambia realmente la manera de ver la serie nacional y, en el caso de los Toros, que aprovecharon su duelo contra Guantánamo, que de hecho fue una de las barridas de intermedio de semana. La otra la propinó el equipo de Industriales a Villa Clara. Sorpresivamente, diría yo. Sí, claro. Además jugaba como visitador y son dos buenos equipos. A ver, es muy difícil pronosticar barridas. Las barridas, cuando se dan, por lo general responden a lo que tú comentabas, o sea, te pueden sorprender. Y sobre todo porque es que venía, este equipo de Villa Clara estaba jugando muy bien, estaba jugando en casa. El mérito, por supuesto, para Industriales, que lo hizo muy bien, logró conseguir las 3 victorias y en el último juego incluso viniendo de atrás, peleando para rematar en la recta final y completar la escoba a los de Villa Clara. Industriales está jugando muy bien a la pelota, aparece en el cuarto lugar de la tabla de posiciones y ahora viene a jugar en casa. Y ante compromisos exigentes. Hay buenas series este sábado. Exactamente. Esta Industrial frente a Mayabeque, que es una muy buena subserie, que yo creo que es para disfrutarla. El propio Las Tunas Granma, otro de los buenos compromisos que se van a efectuar. Así es. Y el líder Santiago, que va a visitar a Ciego de Ávila. Otro de los buenos equipos en este inicio de contienda, ¿no? Así es. Mira, está muy compacta la zona de clasificación. Y yo repasaba, Luján, si analizamos lo que aconteció el año anterior y lo que va aconteciendo hasta ahora, la serie está pareja, pero no hay mucha sorpresa, por decirlo de alguna manera. De los 8 equipos que clasificaron el año anterior, hoy hay 6 que ya están en zona de clasificación. Los únicos que no están ahora, ¿quiénes son? Cienfuegos y el caso de Las Tunas. Pero Las Tunas es un equipo que tiene muchísimo margen de recuperación porque Las Tunas batea. Ahora mismo está por encima de 2.90 en cuanto a la ofensiva. Y aunque el picheo, sobre todo el picheo de relevo, no anda bien trabajando por encima de 6, todavía tiene margen el equipo tunero para la recuperación. Claro. En el caso de Cienfuegos es un poco más complicado, porque Cienfuegos sabemos que tiene un staff de picheo que es realmente discreto, su relevo no anda nada bien y a la ofensiva perdieron bateadores que no es para nada un secreto, que eran el centro de la alineación de los cienfuegueros. Pero queda todavía muchísimo margen por delante y quiero detenerme aquí, Luján, en el tema del picheo abridor y el picheo de relevo. El picheo realmente gana partidos, Luján, y en el caso del abridor y el de relevo, la diferencia es notable. Te voy a dar el dato exacto. El picheo abridor está trabajando para 4.53, estamos hablando en el global, en toda la temporada. Y el picheo de relevo ahora mismo lo está haciendo para 5.81. Malísimo. Malísimo. Aquí está el cambio notable que puede existir en cuanto a la labor, porque es cierto, es una serie que se batea, pero el que logre tener un picheo que le responda un poquito más, entonces va a tener buenos guarismos. De hecho, veíamos en esta tabla los equipos que están sotaneros. Luján, no pueden estar bien cuando tu picheo está, sobre todo ese del bullpen, está muy atrás. Mira, por ejemplo, para que tengas una idea, el caso de Cienfuegos, 8.71 el relevo, ¿eh? El caso de Camagüey, 7.59. Guantánamo, 9.26. Con ese picheo no, claro, le puedes ganar a nadie. Y por ejemplo, un equipo como Las Tunas, que está trabajando para 8.04. Así no se puede aspirar. Claro, hay mucho margen a la recuperación, esto siempre lo hemos dicho, pero como te comentaba recientemente, ya la serie comienza a encontrar el camino, sobre todo porque los equipos que se sabía que tenían más potencial, que fueron los que clasificaron la temporada anterior, ya están en la zona de clasificación. No, y habrá un punto de giro en determinado momento en la serie. Es que un grupo importante de peloteros en determinados equipos van a salir con temas de contrato.
Y esto, lógicamente, equipos de arriba, equipos buenos, por ejemplo, en el mismo Matanzas se habla de Aníbal Medina, de Armando Dueñas, por solo mencionar un par de peloteros. Se sabe que van a estar fuera Viñales y Carlos Juan Viera. Viera que, aunque pichó el último día de Santiago y le batearon Santiago, pero no, él, pero es el líder del staff. Claro, exactamente. Y en este sentido, ya que te hablaba de Viñales. Esto va a emparejar más la serie aún. Exactamente. La empareja más hacia la parte de abajo, ¿eh? En cuanto a, porque se pierde calidad. A menos calidad. Y hablábamos de lo individual, te mencionaba Viñales, 7 cuadrangulares, 19 remolcadas, es de lo mejor del torneo. ¿Junto a quién? A Alexander Ayala, que también tiene 7 cuadrangulares y también 19 remolques. Aquí mencionar a Andrés Hernández, que está de líder en remolques con un total de 22. Y por aquí va avanzando un torneo que hay que esperar. Claro. Todavía queda muchísimo por delante, pero eso sí, va parejo. Y tú comentabas, en la medida que siga bajando, se sigan contratando jugadores, va a ir bajando el nivel, pero va a ir bajando un nivel que lo va a hacer más parejo en cuanto a la batalla por la clasificación. Gracias, buen fin de semana. Igualmente por usted. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios 12 de la madrugada, 10 y media de la mañana, 4:30 y 6:30 de la noche, hora de Cuba. Cubanos por el mundo, siempre le deseamos éxito y salud. Y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí o por allá.